Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal de Tutu Gameplays. Amigos, leyendo los comentarios del canal, vi uno que me llamó la atención y es que un amigo nos comentaba su situación al jugar Minecraft Pocket Edition. Él nos comenta que solo puede jugar cuando él está conectado a una red Wi-Fi. Entonces, nuestro amigo quiere saber cómo se puede jugar con los datos móviles. Básicamente las redes, megas, como tú le llames en tu país. Entonces en este video vamos a estar aprendiendo los pasos que son muy sencillos de cómo jugar Minecraft Pocket Edition con tus datos activados. Esto te va a servir para jugar con tu amigo que has agregado por Gamertag, o también vas a poder jugar en los servidores que existen de Minecraft utilizando únicamente tus datos móviles. Así que por favor quédate hasta el final del video, dale un pulgarcito arriba y suscríbete si eres nuevo en este hermoso canal, que ya vamos llegando casi a los 20k de suscriptores. Así que espero tú seas parte de este y hagamos un trato. Si este video te funciona, tú me regalas una suscripción y te formas parte de esta hermosa familia. Así que un saludito para estos grandes cracks y así nada más que decir, vamos a ir con el video. Muy bien amigos, empecemos con el tutorial, pero antes te voy a mostrar algo rápidamente, y es que para este video me he creado un servidor de Aternos para comprobarte que estoy conectado a una red Wi-Fi y que tengo un server funcional. Simplemente quiero que veas que este servidor funciona, que estoy conectado a una red Wi-Fi y que me puedo conectar. Una vez veamos esto, vamos a pasarnos a nuestro Minecraft Pocket Edition, pero con nuestras redes de datos móviles. Te comento que para que este método de megas de datos móviles funcione, debes de tener un paquete. No es así nomás como solo activar las redes de datos, no, debes de tener un paquete de navegación. Entonces, ya con las redes de datos activadas, vamos a intentar entrar a nuestro mundo de multijugador de Aternos. Pero nos comenta y nos sale un mensaje que dice que tienes que conectarte a una red Wi-Fi para jugar con tus amigos. Esto es una mentira, simplemente nos vamos a ajustes, vamos a perfil y aquí vamos a activar una opción que nos va a ayudar a poder jugar. Es esta de usar datos móviles. Si nosotros activamos esta opción, vamos a poder jugar con perfecta normalidad en nuestro Minecraft Pocket Edition, simplemente con nuestros datos móviles, como si estuviéramos en nuestro Wi-Fi de hogar. Vas a poder jugar desde el lugar que tú quieras, simplemente debes de tener datos de navegación, activar esta opción y vas a poder entrar a un mundo multijugador. Esto no solo funciona con Aternos, lo aclaro, también funciona con los amigos que tú tengas agregados por Gamertag. Así como ves, aquí está la fan número uno del canal siempre ayudándome para los videos, pero aquí está la prueba amigos, simplemente debes de activar esa opción, realmente sencillo. Así que espero que si este video te funcionó y tú no sabías estos métodos, pues me regales un pulgarcito arriba, te suscribas al canal y me comentes qué te ha parecido este video. Yo sé que muchas personas ya saben este método de activar simplemente los datos móviles en nuestro Minecraft, pero también hay una gran parte de personas que sé que no lo sabían. Así que esto ha sido todo amigos, espero te haya a ti amigo, a ti que entraste a este video, te haya funcionado este video. Y por favor, dale un pulgarcito arriba, coméntame y suscríbete a este hermoso canal de Tutu Gameplays. Nos vamos a estar viendo hasta un próximo video, mi amigo Minecraftero. Chau chau.